¿Qué fue lo que sucedió con Aguirre, que está golpeado, lo trasladaron aquí? Bueno, resulta que en el día de ayer, en hora de la mañana, hubo una pelea entre dos jóvenes en un parador denominado La Boquita, en California 601. A raíz de esa pelea, un joven resultó herido de arma blanca, fue internado en el hospital Argerich, y en el día de ayer, en horas de la noche, este joven falleció. Producto de ello, familiares y amigos se dirigieron al parador en busca del autor del hecho, por supuesto que no se encontraba en el lugar. Empezaron una serie de desmanes e incidentes, concurre la policía metropolitana a restablecer el orden. Es agredida la persona policial con piedras y elementos contundentes. Dentro del grupo de agitadores que estaba ahí en el parador, se encontraba el joven conocido, Aguirre, que estaba con un arma blanca, un cuchillo de cocina, de esos muy conocidos. Se procedió a la detención del mismo, se resistió en todo momento. Una vez ingresado en el móvil policial, comenzó a golpearse en el interior del patrullero, y debido a su estado de nerviosismo fue trasladado al hospital Pena para que sea revisado por los facultativos del lugar. Esta persona Aguirre, lo vimos que volvió aquí al... ¿va a quedar detenido? Bueno, por ahora está a disposición del juzgado correccional número 36. El juzgado es el que va a disponer su libertad o no. Según los testigos, ¿pudo ser identificado como el autor material de este incidente que terminó con la muerte de esta persona? No. Respecto al hecho que ocurrió en hora de la mañana, no hay constancia de que Aguirre sea el responsable. ¿Estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga para golpearse adentro del patrullero? Porque la verdad es que no se entiende mucho. Tenían un estado de nerviosismo muy grande. Por ese motivo, el personal policial, previa consulta que efectúa con el juzgado correccional que interviene, resuelve internarlo en el hospital Pena. ¿Él solo es el único detenido? Sí, era el único que estaba con un estado de alteración importante. Con respecto al hecho ocurrido en la mañana en este comedor, ¿qué se puede saber? No, desconozco totalmente. Interviene Policía Federal, la Comisaría 24. Pero hay un fallecido, un menor. Hay una persona que fallecida, desconozco si es menor y desconozco su filiación. ¿Aguirre declaró? No. En sede policial no declara nadie, ningún detenido. ¿Qué heridas tiene? No, está algunas contusiones producto de su estado de nerviosismo que manifestó en el interior del móvil policial. Concretamente, ¿por qué se procede entonces a la detención de Aguirre? Porque quiso agredir al personal policial y en el momento de la detención se le secuestró un arma blanca que tenía en su poder. Gracias. No tiene por qué.